en donde cada palabra indica una acción en un área de trabajo. ¿Cómo podríamos decir? Filosofía que viene de la mano también con otras teorías que se manejan pues en Japón. Ahí lo que cuida mucho pues es la situación de mantener un área ordenada, un área limpia, tratar de tener los menos distractores posibles y de poder organizar los elementos de trabajo con suma atención en cuanto a que si yo utilizo una herramienta, volverla a colocar. Se nota más la cuestión práctica porque está orientada a lo que es el área de producción. Sin embargo, bueno, a mí me gusta esta teoría porque la podemos implementar incluso hasta en la casa, ¿no? Porque habla de que debemos de mantener los espacios limpios, despejados, ¿sí? Para evitar accidentes, donde cada elemento que se utilice debe de ser colocado nuevamente en su lugar, ¿sí? Y bueno, hay una parte, por ejemplo, de los otros modelos de proceso de mejora continua, en donde estaríamos aterrizando la parte de la comunicación, la parte de la planeación de los proyectos. Está lo que es el círculo Deming, entonces les voy a platicar sobre el círculo Deming para que ustedes escojan. Como les decía, yo voy a seleccionar unos tres modelos y ya ustedes los van a revisar de acuerdo a lo que hayan detectado. Ahora, ¿qué es lo que quiero que anoten? El tipo de situación que pueda ser objeto de mejora. Principalmente, pues tenemos la parte de la organización de las áreas de trabajo. Yo veo que ustedes, por ejemplo, llegaron a archivar, llegaron a acomodar papeles y demás. Entonces, esto en la mayoría de los casos representa una debilidad en muchas empresas. Entonces, y también en las dependencias, sean escuelas o sean dependencias de gobierno. Entonces, aquí podemos hablar sobre la organización del área. Si ustedes detectaron que no había suficiente material para archivar, para guardar los elementos que se utilizaban, ¿sí? Si dejan acumular los papeles, ¿sí? Tenemos que contextualizar cuál es el problema que detectamos y conforme al problema que detectamos, entonces hacemos la propuesta de mejora. Por eso sí lo pueden hacer ahorita, ese análisis de los elementos que nosotros vimos con debilidades. Por ejemplo, hay situaciones que yo les comentaba que colocaron como debilidades y que no eran debilidades de ustedes, sino eran de la empresa. El hecho de que las Mac, por ejemplo, si una computadora no funciona adecuadamente, no era debilidad de ustedes, sino es una debilidad. Si, por ejemplo, el equipo está muy lento, si no tiene una actualización, si no hay internet o si el internet no funciona adecuadamente. También podemos hablar de la cuestión de que si las computadoras no son suficientes o el material con el que se trabaja no es suficiente, ¿sí? Eso también sería una problemática detectada. Y luego nos vamos a ir hacia las personas. ¿Qué podemos detectar de las personas como situaciones de mejora? Por ejemplo, en el municipio ocurre mucho que las personas que están en las áreas no tienen la preparación académica, ¿sí? Entonces, también esa es una situación que a lo mejor ustedes detectaron. También hay una otra situación como la comunicación, por ejemplo, y eso tendrá que ver también con la forma en que interactuaban las personas en las áreas en donde ustedes estaban. Por ejemplo, si había una mala comunicación, si no se sabían dar instrucciones, ¿sí? Si por ejemplo, la situación de la mala actitud para atender a las personas,
Sí, y esto ocurre mucho en las dependencias de gobierno, ¿no? A lo mejor ustedes estuvieron en contacto con secretarias o con algún auxiliar y, bueno, esto tal vez lo pudieron haber detectado, ¿no? La poca disposición también, y que a lo mejor también detectaron que los jefes o los encargados pues no tenían ciertas habilidades para dirigir, ¿sí? De liderazgo, que no tenían a lo mejor los conocimientos del área en donde estaban. Entonces, todo esto es lo que quiero que ustedes ahorita lo vayan detectando, lo van a detectar para lo de la primera práctica y lo de la segunda. Sí, pues, si ocurre que hicieron las dos en la misma, pues entonces una sola vez y tendrá que ser una más completo. ¿Por qué? Porque se supone que entonces hicieron más tiempo ahí en la empresa o en la escuela o en la dependencia y pues a lo mejor también observaron más debilidades, ¿sí? Otras debilidades también tendrán que ver con la forma en la que se organizan los elementos, ¿no? Del área. Si no se contaba con una organización de archivo, si había documentos que no estaban en su lugar, porque se dejan acumular en un estante o en un anaquel. O sea, todo esto es lo que nosotros vamos a analizar en el 4.2, no en las conclusiones, sino en el 4.2, muy importante. Las conclusiones tienen que ver con ustedes. Y el 4.2 y el 4.3 va a ser con respecto a la empresa, ¿sí? También se me ocurre que puedan hablar incluso de pues cómo se estaban atendiendo a los clientes, si había poco rendimiento, si las personas no cumplían sus jornadas laborales completas o si no lo hacían o si no trabajaban el tiempo completo, ¿sí? Todo esto va a ser muy importante para que cuando ustedes propongan, hagan esta sugerencia de mejora, pues esté justificado por qué están proponiendo esa sugerencia, ¿sí? Y luego, pues, nos vamos con las recomendaciones del medio ambiente. Para las recomendaciones del medio ambiente, aquí lo que yo les pido es que hagan un análisis de la norma ISO 14000 sobre el medio ambiente. También quiero que busquen cómo es que las empresas obtienen el reconocimiento de ser una empresa socialmente responsable. Cuando hablamos de esto, de ser socialmente responsable, principalmente está orientado al cuidado del medio ambiente. Ahora, ¿qué factores van a ustedes observar y van a ser de recomendaciones? Por ejemplo, lo que es el manejo de desechos, lo que es el reciclado, por ejemplo. Esto es muy importante, a lo mejor estuvieron en escuelas donde se promovía la situación ecológica, entonces estas recomendaciones las pueden hacer, por ejemplo, si tenían áreas verdes, si todavía se podían ampliar esas áreas verdes, ¿sí? Si el manejo de los recursos era bueno. Recuerden que por cada hoja que yo no utilice adecuadamente, pues estoy desperdiciando material, ¿no? Entonces ustedes a lo mejor lo pudieron haber observado. Si normalmente, por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado en la escuela que trabajo en la mañana, las secretarias tienen una caja en donde ponen las hojas de reciclado. Entonces, cuando sale mal una impresión o se tiene que repetir algún documento, lo que hacen es que van dejando lo que está mal en esa caja y cuando tienen que hacer pruebas de un documento, lo imprimen en esas hojas y para que se pueda revisar y ya si es el definitivo, ya se hace en una hoja blanca. Entonces, estos son los tipos de recomendaciones, por ejemplo, en los sanitarios, cómo veían la distribución, si tenemos esta parte de manejar adecuadamente los recursos, ¿sí? A lo mejor en las escuelas puede ser que hagan la recomendación o puede que no. Entonces, para esto pueden
incluso colocar cosas positivas que sí se hicieran en la escuela o en la empresa, ¿sí? Recuerden que si estuvieron en empresas de tipo industrial, pues deben de tener la autorización para lo que es el manejo de recursos y de desechos. Entonces, no sé si hasta aquí vayan quedando claros estos tres aspectos del capítulo 4. O si hay alguna pregunta. Chicos, es muy... Maestra, yo me quedé con la duda de lo último de... ¿Cómo se llama? Sugerencias para... se me olvidó. ¿Para mejora continua? Sugerencias al cuidado del medio ambiente. Ajá. No entendí esa parte. Bueno, pues esto es nuevo para mí también porque las memorias anteriormente no traían esta recomendación. Entonces, pues todo lo que es nuevo, pues no nos pueden criticar porque vaya a estar mal, ¿no? Porque definitivamente ustedes serían la primera generación que estaría cubriendo este tipo de índice de memoria de trabajo profesional. Aquí lo que yo quisiera es que ustedes hicieran sugerencias sobre el manejo de los recursos y la cuestión ambiental. Entonces, no sé, Yael, por ejemplo, ¿en dónde hiciste tus prácticas? La primera fue en una secundaria. Ajá. Y la segunda fue en el municipio. Ok, pues mira, ahí por ejemplo podemos hablar si el municipio, en el caso del municipio de Iztapaluca, si está colocando, por ejemplo, áreas verdes, ¿sí? Si está promoviendo el mejorar los parques, ¿no? Y si no lo está haciendo, pues proponerlo, ¿no? Aquí es muy importante que no pueden decir ustedes, es que hay que recomendar, todo está muy bien, todo lo hacían bien. O sea, si lo hacían bien, a lo mejor poner el ejemplo, ¿no? El alumbrado público, que sea con lámparas de fotoceldas solares, por ejemplo, y si dentro del municipio se estaba cuidando los recursos como el agua, los recursos como el papel, ¿sí? Esto es muy importante para que ustedes lo evalúen, ¿no? En el caso de la escuela secundaria, pues si, por ejemplo, tenían botes en donde se hacía la separación de que digan lo que es cosas ¿cómo le llaman? Orgánicas e inorgánicas, ¿no? Si había para el manejo de los residuos, ¿no? Ya ven que hay escuelas, ahorita en la actualidad muchas escuelas están promoviendo la cuestión ecológica. Entonces ustedes aquí, si dicen que sí lo hacían, entonces hay que demostrar con ejemplos cómo lo hacían. Y si no lo hacían, entonces ¿qué posibles recomendaciones puedo hacer? Ahora, hay en internet puedo encontrar varios ejemplos, entonces no necesariamente los tengo que inventar yo, porque hay cosas que sí están por ejemplo, en cuanto a las escuelas, sí hay recomendaciones para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así como para la casa, por ejemplo, el que no se tenga una buena iluminación, en el caso de ventanas, por ejemplo, para que no se tenga que usar la energía eléctrica. Si se mantenían apagadas los focos y solamente se utilizaban cuando ya no había luz, ¿sí? Esto es muy importante porque a mí me ha tocado, por ejemplo, no llegar a las 7 de la mañana en la otra escuela y se supone que toda la noche se dejaban encendidas los focos de la escuela, pero a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, claro, si está con luz, el conserje tenía que apagar todos los focos. Entonces, esta es una situación que ayuda precisamente a cuidar el medio ambiente. Entonces, lo pueden tomar como una recomendación, ¿sí? Otra recomendación, el de separar los residuos, el de colocar áreas verdes, plantar árboles que oxigenen los espacios, ¿sí? Hay una serie de árboles y plantas que son recomendados para limpiar el aire.
no se colocan cualquier tipo de plantas. Entonces ustedes pueden buscar en internet qué plantas se sugiere tener en interior para purificar el oxígeno, ¿no? Entonces, todo esto pues estaría permitido, jóvenes, porque no hay una pauta estricta donde nos diga exactamente cómo deben de ser estas recomendaciones, ¿sale? No sé si así ya haya quedado más claro. No, sí, maestro, ya me quedó claro. Okay. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, entonces, el día de ayer yo ya dejé en la portada, ahorita voy a subir lo del capítulo 4, y entonces ya ustedes van a empezar a trabajar en estos borradores, ¿sale? Ya también dejé la fecha para integrar lo que es la memoria de trabajo. Voy a colocar también, voy a habilitar para las diapositivas, ¿sí? Y bueno, pues no sé si Jimena nos puede ayudar. ¿Ves que habíamos quedado de los objetivos? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Sí los tienes? Bueno, vamos a presentarlos, sí. Jimena, para ya poder cerrar esta sesión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno. Muy bien, pues vamos a ver, aquí el objetivo general nos dice que es elaborar una memoria de trabajo profesional en donde se identifiquen las experiencias laborales de la trayectoria académico-laboral con la finalidad de fortalecer el perfil de egreso de la carrera en técnico en administración. O sea, esto es lo que ustedes están realizando. Los objetivos que vienen en la memoria son objetivos del proyecto, ¿sí? Muy distintos son los objetivos particulares que son de la estadía o de la titulación o del estudiar el bachillerato. Por eso yo les dije, cada objetivo tiene que relacionarse con los capítulos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, habíamos quedado que en el capítulo 1 estamos haciendo una descripción principalmente. Se está describiendo lo que es la empresa, lo que es su filosofía, dónde está ubicada, cómo está organizada, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo una descripción. ¿Por qué hacemos una descripción? Porque lo que necesitamos es entender lo general de la empresa para poder familiarizarnos, ¿sí? Luego nos vamos con el perfil profesional. Aquí lo principal que ustedes hicieron fue lo de los mapas conceptuales. ¿Qué pasó con estos mapas conceptuales que ustedes revisaron, que aprendieron en cada submódulo y trataron de sintetizar en un esquema cognitivo lo que son sus conocimientos y habilidades adquiridas, con la finalidad, pues, de que ustedes identifiquen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y que identifiquen también el perfil de egreso? Luego tenemos la parte del capítulo 3, en donde yo les decía que podemos hacer tres objetivos, porque cada objetivo tendrá que ver con diferentes partes de este capítulo 3, ¿sí? Entonces, recuerden que en el 3.1 y en el 3.2 están haciendo una descripción de sus actividades. Luego nos fuimos con el 3.3, que fue un análisis de las habilidades, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, su compañera está rescatando el 3.4, que es lo del proceso productivo, ¿sí? Y luego nos vamos con la última parte, que es la matriz Ford, ¿sí? Ahora, nos faltaría nada más, te faltaría aquí, Jimena, la parte del, lo que es el capítulo 4. Entonces, en el capítulo 4, pues ustedes están haciendo una reflexión de lo que es su perfil, que cómo fue su trayectoria académica, ¿sí? Ahí es esa reflexión. Y luego tenemos la parte de estas sugerencias y estas recomendaciones.
con la intención, pues, de que ustedes tengan mayores bases, ¿no? Que tengan más bases para el campo laboral, que puedan desenvolverse mejor, que puedan aplicar lo que aprendieron durante el bachillerato y que, pues, esto les permita tener más herramientas, ¿sale? Muy bien, Jimena, muchas gracias. Tú nada más te faltaría lo del capítulo 4. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, tenemos que hacer un objetivo general, el objetivo del capítulo, en los específicos va a ir el del capítulo 1, el del capítulo 2, los del 3 y el del 4. Nada más aquí, Jimena, no hay que ponerle el nombre ahí de capítulo, nada más hay que colocar el objetivo, ¿sale? Recuerden, cada objetivo debe empezar con un verbo en infinitivo, es decir, que termine en ar-er, y la otra debe de tener una finalidad. ¿Qué voy a hacer y para qué voy a hacer? Un objetivo bien hecho va a contestar estas dos preguntas. ¿Qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer? ¿Sale? Entonces, cuando ustedes lean su objetivo, vean si está contestando estas dos preguntas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una descripción de la empresa. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para familiarizarme con el entorno, para poder realizar de mejor forma mis actividades. ¿Sí?